Jesús nos quiere llevar al nivel de la amistad. Es el nivel en el que uno ya comparte el corazón, ya abre su corazón sin límites, y Dios quiere abrir su corazón sin límites con nosotros. En Juan 15 Él les dijo: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las he dado a conocer. ¿Saben? No les voy a guardar nada. Dios tiene códigos como amigo. Estaba por soltar juicio y dice: ¿voy a hacer algo así y no se lo voy a contar a mi amigo Moisés? ¿Voy a hacer algo así y no voy a...? Dice, con Moisés hablaba cara a cara como quien habla con un amigo. Con Abraham le dijo: no te voy a ocultar nada de lo que hago. Él está buscando llegar a una relación en que no tenga que cuidarse contigo, sino poder decirte todo lo que hay en su corazón. Y dice, pero el que quiere ser amigo, se mostrará amigo, dice en Proverbios. O sea que Él está esperando que nosotros también no le ocultemos nada. Para Él nada es oculto porque Él lo sabe todo. Pero Él sabe lo que nosotros queremos compartirle. Ah, sí, pastor, pero eso no es para mí. ¿Sabe una cosa? La iglesia está llena en el mundo, llena de cristianos que tienen fe, aman a Dios, tienen temor de Dios, pero hablan estrictamente lo que necesitan. No tienen tiempo de amistad con Él. La amistad es cuando uno puede conversar cosas importantes y cosas no tan importantes también. Entonces, Señor, acá está la lista de lo que me hace falta y yo te honro y te bendigo, Dios mío, ayúdame a ser mejor y quiero servirte y quiero que hagas crecer mi ministerio y quiero que hagas crecer mi negocio y que me ayudes en esto, Señor, amén y amén. ¿Y la amistad? ¿Y los mates? Un día alguien me dijo: yo quiero ser pastor como usted, así tomo mate con Dios como tomo usted. Y yo le dije: pará, somos todos igual, no te preocupes, busca, yo también oro. Y le dije que no. Años después dije: ah, no, eso es amistad. Sí tomo mate con Dios. Porque a veces le hablo cosas que no tienen nada que ver con lo de aquí. Señor, ¿por qué me hiciste tan narigón? Ah, ¿te gustaba así? Perfecto, Señor, si te encanta, si te gusta, me encanta. Así. Señor, ¿por qué? Y tengo charlas con Él sobre cosas. Sobre cosas onzas. Y Él me habla, me cuenta, me explica. Y en la relación con Él, llegué al punto en que nos bromeamos. Pastor, no sea irrespetuoso. Él me hace más chiste a mí que yo a Él. Les digo. Y siempre es muy creativo para hacer esta clase de broma. Cuando Él la suelta, me la suelta, siempre viene impregnado del óleo de alegría. Siempre forma parte de un momento. Él, no es que Él tiene humor y después por ahí saca el óleo y te echa. No, no, el gozo de Él es el óleo de alegría. Entonces a veces Él me hace y me río. Y me puedo decir, ¿qué te pasa? No, me río, no, contame. Curiosidad femenina. Y entonces le comparto, Dios mío. Otras veces me hace bromas cuando estamos ministrando el gozo. En una reunión de discipulado o en algún culto. Y estamos y por ahí el Señor me hace un chiste sobre uno que está caído. Y le hablo y le digo, ¿sabes qué dice Dios tal cosa? Y el otro que ya estaba tentado se despanzurra. Y todos los que están al costado sienten y dicen, pero no fue tan chistoso. No, no, venía la unción del gozo junto con esto. Entonces, amistad es mucho más allá de te alabo, Dios. Necesito esto. Señor, perdóname mis errores. No, 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 eso ya estamos arreglando y estamos viviendo.
Yo camino en obediencia en lo que puedo. Sé que soy imperfecto, sé a dónde apunto, pero sé que Él me ama y que me acepta. Tenemos una relación sana en esa dirección. Pero Él dice, ¿por qué no vamos a un nivel más alto todavía? Vamos a pasar una eternidad juntos. ¿Qué tal si empezamos a contarnos todo desde ahora? Y entonces cuando estamos y pasamos tiempo allá, lo disfrutamos siempre. Pero allá va a haber la plenitud del gozo, la plenitud de la paz, la plenitud de ser feliz. El Señor me hablaba hace un rato y me dijo, ¿te imaginas lo feliz que vas a ser? Hace 2 o 3 días iba en el auto. Ni siquiera estaba orando. ¿Te imaginas lo feliz que vas a ser? ¿Por qué, Señor, me regalas algo o qué? No, lo feliz que vas a ser cuando estemos juntos allá. Y en un momento es como que Él corrió un poquito el velo y pude imaginarme la plenitud del gozo en su presencia. Ayer fue. La plenitud del gozo en su presencia todo el tiempo, donde no va a haber ni un instante de bajón, donde decir, ¡wow! Este tiempo es lo más maravilloso que pasé en mi vida, que no se termine nunca. Y Dios dice, esto es eterno, tranquilo, disfrute. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar amistad con Él. ¿Sabe? Mucha gente conoce el versículo que dice, echando toda nuestra ansiedad de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y muchos se ponen de rodillas y le dicen, Señor, estoy cargado por esto, ayúdame. Y entregan su angustia, pero a veces no es completa. A veces se guardan un poco. Le debe pasar a usted ahí también. ¿Y sabe de qué se trata? Que cuando usted tiene amistad con Él y usted quiere entregar su ansiedad, es tan fresca y tan profunda la relación y usted fluye con Él y le entrega todo si había una amistad previa. Es difícil sentarse delante de un consejero profesional al que usted lo conoce ese día y le tiene que contar las intimidades más fuertes de su vida para poder entregarle su carga. Pero cuando usted desarrolló la amistad con Dios, todo, 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 todo va sobre Él. Y usted recibe la plenitud de la paz con Dios. Y al hacer eso, usted abrazó al Señor para no soltarlo nunca más. Y por vivir una vida de relación así, usted está cada vez más lejos de la religión vacía. Hago así para que me vean que yo tengo a Dios. No, no, no. El que lo tiene a Dios así en amistad, no le importa lo que piensa el de al lado, porque simplemente lo amo y listo. Y su fe crece cada vez más. Y su amor se vuelve cada vez más tremendo. Y Dios se muestra tan majestuosamente que usted lo ve cada vez más grande y nada le da miedo. Por eso dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Yo no entendía qué tenía que ver el amor con no tener temor. Es que el amor te trae revelación, dice, me mostraré cada vez más. Y cuando tenés un Dios tan gigante y lo estás viendo todo el tiempo, cualquier pavada que viene a afectarte no significa nada y no hay temor. Y cuando vas creciendo en el temor reverente a Dios, en la fe y en tu amor y lo amas cada vez más y no adorás así nomás como para cumplir con la que está al lado, sino que vos le estás hablando de corazón a corazón y empezás a activar tu amistad con Él, quiero decirte que Dios se te va a volver tan real cada minuto de tu vida que no le vas a tener miedo a nada, ni nada te va a afectar. Y el diablo no podrá entrar porque Dios está viviendo realmente ahí donde estás. No va a poder entrar ni en tu casa, ni en tu familia, ni en nada. Pero necesitamos tener ese corazón de decir, Señor, yo no tengo religión, tengo relación. Pero no como muchos cristianos lo dicen y no tienen ninguna relación. ¿Estás listo para crecer? Yo dije cuando empecé a predicar, lo mismo usted ahí. Yo dije cuando empecé a predicar, yo quiero que usted termine esta reunión abrazado al Señor Jesús por el Espíritu Santo y sintiendo el abrazo de Él, diciéndote, Dios, te amo, no te voy a dejar jamás, no te voy a soltar. Y usted le está diciendo, Señor, yo tampoco, quiero amarte más, quiero conocerte más, quiero descubrirte más y quiero ser un buen amigo tuyo, Señor. ¿Cómo me gustaría ser tu mejor amigo aquí en la iglesia? Ser tu mejor amigo aquí en la tierra es lo que yo anhelo.